Habrá que esperar. Luego, ya veremos si tienes que casarte conmigo o no. ¿Qué quieres decir? ¿No has pensado que después de lo que pasó entre tú y yo, pude quedar embarazada? Me imagino que sabes cuidarte. Precisamente por eso te lo digo. No me cuidé. No eres ninguna niña. Sabes muy bien lo que haces. Tú también. Lo que hicimos los dos, lo hicimos a conciencia. ¿Yo? Había bebido demasiado. El borracho no pierde el tino. Voy a la alberca a desintoxicarme. Ah, desde ya te advierto. No porque salgas embarazada voy a casarme contigo. Tenlo bien presente, Soraya. Ya veremos si no. ¿Qué? ¿Ahora siempre te emborrachas? Siempre que me lo pide mi cuerpo. Por lo que veo, te lo pide a diario. De lo cual tú te aprovechaste. Tienes muy molesto a tu padre por el cambio tan grande que has dado. Lo siento por él. ¿No temes que te pongan de patitas en la calle? No, no temo. Me iría sin problema. Además, mi padre no lo hará. Mi madre no se lo permitiría. ¿Y qué me dices de la marginal? ¿Me tienes sin cuidado? ¿No ves el peligro en el favoritismo de tu padre con Mariala del Barrio? Es el juguete de un viejo prematuro. ¿Cuál peligro? Pues yo no estaría tan tranquila. Mariala del Barrio tiene dos caminos en esta casa. Desplazar a sus hijos en el corazón de tío Fernando o desplazar a su esposa. No, no será para tanto. Claro, yo me inclino más por lo último. Quizás no esté lejano el día en que Mariala del Barrio se convierte en la dueña y señora de esta casa. O lo que es lo mismo, en la nueva esposa de tío Fernando. Te acepto que pueda ser su hija. Pues después de lo que tía Victoria me contó, yo pienso que su amante. Ya, pero ya vio qué rete suavecito sí, tiene aquí. Pero eso sí que no lo puedes tener en tu recámara. ¿Pero por qué no tiene aquí suavecito y duro? Sí, sí, mira, sí. Mira, mira. Muerden. No, no. No tienes por qué huirles, María. Tú no tienes por qué huir de nadie en esta casa. Hola, Soraya, ¿cómo estás? Bien, tío. ¿Y tú? Ya lo ves, haciéndole de hada madrina. Vengo de comprarle muchas cosas a Cenicienta. Ropa, zapatos, accesorios. Me parece muy bien, tío. Ya que la tomas como a un familiar, nada más justo que la vistas como a tal. Sí, aunque me temo que la ropa la eche a perder. ¿A perder? Hay tanta gente bien vestida con el alma sucia. También hay gente sucia de alma y de ropa. ¿Qué onda tu hija? ¿Qué lo dices por mí o qué? ¿Eh? Si te queda el saco, pues póntalo. Ay, manitas. ¿Sabes qué? ¿Qué mal hora eres, hija, eh? Ay, qué tío, bueno, mejor me llevo los chivos para el corral, ¿puedo? Si te sientes mal delante de estos dos, por supuesto que sí, María. ¿Mal? Mal es poco. Pues me caen ya peso los dos. Y ya por sangretas y toda así, toda fufurufa. Y él por prángana. Porque es mi de encina de largo el condenado. No te pitorrees de mi mano. Te doy tus catorrazos, hijo, ¿eh? Pelado, man. Dame para acá el chivo, tío. María. Mande. ¿Ya no estás contenta? No, pues es que luego me achicopalé con estos. Es que lo malo de este cantón es que a casi toda su familia pues le caigo gorda. No me quieren. ¿Y qué te importa si te quiero yo? ¿Qué te estaba diciendo? Claro, chusmita. ¿De qué te preocupas? El amo absoluto de esta casa. El que todo lo puede, el que manda y dispone. Te quiere. ¿Qué más puedes pedir? Mira. Más mejor cállate la trompa, hijo. Que ya me anda por ponerte como camote, ¿eh? ¡Qué miedo! Pues vergüenza debía de darte, borracho cochino, que tienes a tu pa y a tu ma disgustados por lo prangana que eres, Manu. Ese no es tu problema, metiche. Pues yo seré muy metiche, pero tú eres un bueno pa' nada. ¡Oye, pa!
¡Ay, señora Victoria! ¡Qué horror! ¿Qué pasa, Carlota? ¡Ay, si viera la de cosas que le compró don Fernando a la pepenadora! Urbano y Pancho subieron cajas y más cajas, dizque al cuarto de la señorita. Imagínese usted, señorita esa. Pero claro, como don Fernando le ha dado jerarquía. No le durará mucho, Carlota. Ah, y el zoológico va en aumento. Ahora también trajeron 2 chivos. Y vaya usted a saber qué pasó con el joven Luis Fernando y ellos, porque su hijo acaba de subir enojadísimo. Ay, pero qué caótica se ha vuelto la casa con esa María, la del barrio. Despreocúpate, Carlota. Que los días de María, la del barrio, en mi casa, están contados. Tío, yo creo que esta chiquilla no debe ser tan imprudente de expresar sus pensamientos con tanta franqueza. No hace más que producir fricciones. Me tiene sin cuidado, Soraya. Me gusta que se exprese así. Tiene mi autorización para pensar en voz alta. Ya estuvo suave, tío güero. ¿Me puedo llevar mis chivos para el corral? Anda. Sí, María. Anda. Es que este es como el sarampión. Mira, está vestida así. Le gustan los inocentes para fregarlos. Ay, te ves. No soy nadie para juzgar tus actos, tío. Pero hay remedios que resultan peores males. En todo caso, lo que hay es un egoísmo feroz en todos los corazones. María es digna de compasión. Y tú, Luis Fernando, Victoria, hasta Carlota sienten aversión por ella. Sencillamente porque yo la distingo y la dejo comportarse como si fuera un perrito recién nacido. No me negarás que María, la del barrio, es un elemento perturbador en esta casa. ¿No lo será más Luis Fernando? Luis Fernando es un enfermo. ¿Enfermo? Por favor, Soraya, ¿tú también? Las enfermedades de la mente son las peores, tío Fernando. Mira, Soraya, prefiero no hablar de ese asunto. Mejor me voy con María. Me hace más feliz. Sí, tío. Me doy cuenta. Ya, hijo, tranquilízate. Me saca de quicio, mamá. Trato de ignorarla, pero no es tan fácil. Y menos cuando no puedo evadirla. Ten paciencia, hijo. No tardará en irse para siempre. Ya me lo has dicho muchas veces. ¿Sabes a dónde fui? A ver al padre Honorio, a pedirle que la saque de aquí. Lo convencí, Luis Fernando. Le dije tales cosas al padre que no tardará en llevarse a María de regreso a su barrio. Orillita, les he hecho comida y agua a los chivos, tío güero, ¿eh? Yo me tengo que ir para la oficina, María. Híjole. No, por eso no te preocupes. Con no hacerles caso es suficiente. No les tengas miedo. No, es que a la que le tengo miedo es a mí misma. Si me buscan, me van a de encontrarme. Como de rayo les pongo una patiza que no se le van a acabar. No les vendría mal, pero mejor aguántate las ganas, ¿sí? Ah, pues a ver si puedo, tío güero. ¿Sabe qué? Me voy a quedar aquí entretenida con mi suerte y con los chivos hasta que usted regrese, ¿sale? Me parece una buena idea. Y te dejo porque se me hace tarde. ¿Sí? Órale. Chispas. Ya todo me cate. Es como si mismito me fuera besado mi papá. Pues vergüenza debía de darte, borracho cochino, que tienes a tu pa y a tu ma disgustados por lo prangana que eres, Manu. ¡Adelante! ¿Qué buscas? Pensé que estarías tomando. Pues te equivocaste. En buena hora. Como me contó Soraya el disgusto que tuviste por culpa de María. Soraya exagera. Además, la chiquilla es una pobre salvaje. Oye, Vladimir, ¿qué edad tendrá? Creo que me dijo Lupe que acaba de cumplir los 15. ¿De veras? Pues está bastante desarrolladita para 15. Sí. Se ve mujercita. Y no es fea, ¿verdad? Claro que no. Nada fea. Parece que sí te gusta, hermanito. No me vayas a decir que de verdad te enamoraste de María, la del barrio. No, no estoy enamorado de ella. Pero te podrías enamorar. ¿Por qué no? Al menos me gusta. Así como es. Papá piensa educarla, pulirla. Mamá pondría el grito en el cielo. Si me enamorara de ella, no me importarían los gritos de mamá. Me parece que sí te enamoraste. A mí me parece que el que se enamoró eres tú. Cuando exista otra mujer en mi vida, no será para quererla, sino para burlarme de ella.